Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al doctor García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría, con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. El Neoquímica Arena es, por supuesto, la casa del Corinthians de Sao Paulo. Sus ilustres ocupantes desde el 2014. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. Corinthians contra Mónaco. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Fue muy evidente esta falta. Y el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Fofana. Se escapa. Saque desde la banda. Cuidado que está... ¡Impacto! Y se apresura a despejar. La pelota milagrosamente no entró. ¡Qué buen robo de balón! ¡Levanta la pelota! ¡El balón se fue! ¡Saque de puerta! ¡Pelota controlada! ¡Atención con esta! ¡Dispara al arco! ¡Golazo! ¡Gol! Ese es el primer gol de este partido. ¡Qué agilidad! Controle los movimientos y precisión para definir. Sin duda pudo haber disparado desde más lejos, pero a final de cuentas prefirió meterse al área y ya adentro no iba a fallar. Consiguieron la ventaja temprano en el partido, justo como querían. Parece una jugada de peligro. La recibe con los brazos abiertos. ¡Ojo con esta que puede ser gol! Hizo el silbatazo por una falta. ¡No! El árbitro concede tiro libre nada más. El árbitro le deja claro que la próxima se va. No hay más. Es su última oportunidad. Una equivocación más y estará metido en serio ese aprieto. ¡De cabeza! Cabezazo efímero que tuvieron. Buscar el disparo no fue la peor decisión del mundo. Más aún con una marcación tan abrumadora. Zakaria. Mónaco. Debe mantener la calma en todo momento. Dicen que el que se enoja pierde. Además, no es momento de hacer las cosas sin pensar. Tienen tiempo de sobra para... ¡Impacto el balón! ¡Otro impacto! La ve volar y les dijo que no. Y no deja que se salgan con la suya. Cuando se trata de situaciones como esta, siempre tienen como mínimo una opción. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda.
Fofana. Fofana. La tiran al medio. El arquero arriba contundente. Buena defensa, le cerraron la puerta en las narices al rival. Convendría ser más rápidos al ir hacia adelante. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Busca a su delantero. Giuliano. Fagner. Giuliano. La controla Paulinho. Gustavo Silva. Fagner. La metió correctamente. Recibe el pase en zona de peligro. Qué buena intervención. Qué buena jugada. Lo sacó del hoyo. Más les vale hacerlo bien y rápido. El balón va por la izquierda. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. No, no va a llegar esa bola. Aparece por la derecha como por arte de magia. Y despeja del peligro inminente. Y ahora la tiene Renato Augusto. Giuliano. La controla Paulinho. Fagner. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Paulinho. Y va para adelante. Aquí llega Ben Yedder. Ben Yedder. ¡Cañonazo de Ben Yedder! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Es así de peligroso. La forma en la que burla la defensa. Si tan solo lograra mantener la compostura hasta el final. Quiere superar a la defensa. Espinilla con espinilla, brazo con brazo y le gana. El árbitro toca el silbón anunciando el final de la primera mitad. Consistente, aguerrido, supongo que esas son las palabras que describen mejor el comienzo de este encuentro. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, solo hay un gol. Señor Martinoli, estos muchachos como usted traen el santo de espaldas. Están negados de cara a portería. La realidad es que están jugando muy bien. Y si siguen así, seguramente remontarán. Substituição em andamento. Volvemos a las acciones. Mónaco necesita encontrar el equilibrio. La ambición debe complementarse con la cantidad correcta de precaución. Y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de eso. Lo cortan justo. Si superaba el defensor, quedaba solo en el área. Giuliano. Un buen pase y esta podría ser la buena. Abre la pelota al espacio. Esto se llama magia, señores.
Fagner. Llevaba buen impulso, pero no resultó al final de cuentas. Jacobs. Mónaco. Resurge del túnel con cambios en la alineación. Bueno, asumo que es un cambio táctico. Entonces, ¿por qué no aprovechar el descanso? Ahora solo falta ver si... ¡Metió el disparo! ¡Gran salvado del guardameta! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Segundo saque de esquina del día. Corinthians lleva dos hasta el momento. ¡Impactante cabezazo! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Le recuerdo que con este ya van a ser tres tiros de esquina y dos para el rival. Lo vio venir, casi usó su sexto sentido. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Va de un extremo a otro. Gustavo Silva. Paulinho. Corinthians busca abrirse el paso. Pase al hueco. Ahí estaba el peligro. Y ahí es para el abrazo. Bueno, esa mirada lo dice todo, totalmente perdida. Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este pase. Un pase sin ton ni son, muy malo. Y la juega a la derecha. Bien pensado, son de esas zonas en donde quieres tener a alguien que reciba la pelota. Y Renato Augusto. Estuvieron a nada de anotar. Está furioso consigo mismo, pero al menos el jefe aplaude sus esfuerzos. Substituição no time do Corinthians. Camisa 10. Vai ser substituído pelo jogador camisa 9. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Substitución. Fofana. ¡Qué excelente toque! No lo pueden parar. Se mantuvo firme y sólido. Sin duda tiene que continuar así. Efectivamente. O se lanzan por todo, se quedan fuera de combate. Más les vale. ¡La agarró sabroso! Substituição no time do Corinthians. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Se jugó en corto. Ramiro. Camisa 17. ¡Qué buen balón! ¡La clavará! Buen trabajo por la derecha. ¿Y ahora qué? Despega a toda velocidad por el lado derecho. Mantén la calma y sigue adelante. Así es como funciona esto.
Juliano. La controla Paulinho. Valbuena. Lo obligan a retroceder. Wagner. Gil. Juliano. Pase filtrado. La manda al espacio entre la defensa. Corinthians. Seguramente recibió órdenes de intentar acabar con esto. Supongo que por lo menos tienes como ventaja extra el mantener el esférico fuera de tu propia zona. Renato Augusto. Linda pelota, que bien lo vio. Busca a su delantero. Lo que deben hacer, señor Martinoli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. Ben Yedder. Busca opciones. ¡Atención con el disparo! Mónaco. Agota todos sus cambios. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Tremendo centro. ¡Enorme cabezazo! Le faltó precisión para definir. Está claro que al entrenador no le gusta que los rivales la tengan tan fácil por las bandas. Los jugadores necesitan combatir la amenaza en ese sector. Wagner. No se la quieren jugar y se está acabando el partido. Tenemos. Se siente aliviado de haberla despejado. Y va para adelante. Sí, justo lo que estaban buscando. La juega hacia el extremo. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. No queda mucho tiempo. La recupera. Embolo. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Y con esto llega el silbatazo final. Es el caso típico del tan cerca y tan lejos a la vez, que por poco no fue así con este último tiro del partido, pero no estaba dicho que sucediera. Defendieron bien, excepto en una ocasión, y les ha costado muy caro. Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones. Una cosa realmente asquerosa lo de hoy. Fallaron unas que hasta mi abuelita, y es más, la suya las hubiera metido. Amigos, se ha terminado esta transmisión. A nombre del señor Luis García, Cristian Martinoli les da las gracias. Buenas tardes, nos vemos en la próxima. Gracias por sus comentarios, doctor García. Encantado de estar aquí, señor Martinoli.